buenos días y tengan todos una feliz mañana en este sábado 12 de octubre de 2019. Ya está en el aire Alto y Claro, el programa de participación ciudadana de la radio en Las Tunas, hoy con un tema muy importante, la construcción de viviendas. Así que póngase cómodo para escuchar y participar en el debate si usted tiene algún problema sobre este asunto o alguna opinión que expresar. En este programa son tres las modalidades que se ejecutan: la construcción estatal, por esfuerzo propio, y los subsidiados. Y todas pasan por algo que en ocasiones se descuida: la calidad de las edificaciones. Alto y Claro debatirá hoy este las asunto. Las actuales complejidades acrecentadas con el recrudecimiento del bloqueo de los Estados Unidos y las limitaciones con los recursos materiales no impiden que en Cuba se consolide la construcción de viviendas, y en Las Tunas, hasta el pasado mes de agosto, se habían edificado más de 1.620 casas, aun cuando quedan muchas dificultades que resolver. De ahí que los panelistas de Alto y Claro, el programa de participación ciudadana de la radio en la provincia de Las Tunas, debatieron hoy la problemática de la construcción de viviendas por la vía estatal, por recursos propios y mediante subsidios entregados por el Estado. Tres modalidades que pasan por una serie de dificultades que atentan contra el cumplimiento de esos programas. Hay algunos organismos, porque ellos pues apadrinan a muchas de estas viviendas que forman parte de los polos constructivos en la provincia de Las Tunas, avanzan más que otros, y mencionaban, por ejemplo, el MININ, el MICONS, pero ejemplo, educación todavía estaba muy rezagado, por lo tanto hay casas que avanzan más que otras, y esto también se debe y se reconocía por parte como los moderadores sí han sumado a la construcción de sus casas, y me parece que es una buena decisión que haya sido así, porque se siente ese sentido de pertenencia de lograr que en algún momento tengan un techo donde no se mojen. Se ha hecho un trabajo a raíz también de la propia petición, también indicación del presidente de la República, el compañero Díaz-Canel, en que todos los organismos deben incorporarse a la construcción de vivienda. Ya no es padrino, son constructores de vivienda también. Y creo que el paso que han dado al frente ha sido positivo. Considero que hay un paso mayoritario positivo en función de construir vivienda y apoyar a la población que está necesitada en función de la calidad y en función de construir más vivienda para que el pueblo de Las Tunas tenga mejor satisfacción en cuanto a una vivienda digna. Los panelistas de Alto y Claro reflexionaron sobre el por qué no llegan los recursos para el programa estatal de la vivienda, y lo peor, se dan por terminadas las casas que aún no lo están, y el porqué de la falta de rigor en el cumplimiento de los indicadores para declarar habitables las viviendas. No toda aquella vivienda, porque se diga que está terminada, si no ha pasado esta comisión, aún los moradores no pueden decir que esta vivienda está terminada. Esa condición la determina este grupo cuando pasa por ahí. Una comisión que le integran el constructor, que la está construyendo, el inversionista, que es la vivienda en este caso, planificación física y higiene. Son los cuatro organismos que terminan esta comisión. Y la vivienda tiene que tener agua, iluminación y ventilación. Y un piso que debe tener lavable. Nosotros lo entregamos con piso, pero bueno, quiere decir que debe ser un piso lavable, o sea, agua, iluminación y ventilación, y lo que debe tener, los requisitos indispensables para que la vivienda sea habitable, y por lo menos tener más de 25 metros cuadrados. También fueron objeto de debate las casas que no se pueden terminar porque no le alcanza el dinero asignado a las personas subsidiadas, los problemas con los proyectos y las licencias, las trabas burocráticas, la carencia de materiales para la ejecución, y algo muy preocupante, los afectados por eventos meteorológicos como el huracán Ike, que todavía no tienen solución. La certificación de habitable y los subsidios, rehabilitar, remodelar, recuperar los inmuebles afectados por eventos climatológicos y la producción local de materiales de la construcción son temas de análisis permanente en un asunto tan sensible para la provincia y el país, y hacia ello hay que enfocar el trabajo diario a partir del correcto funcionamiento de todas las instituciones implicadas, según trascendió en el programa de participación ciudadana de la radio en Las Tunas, Alto y Claro.